Hola Lorenzo, buenos días. Hola, buenos días. Haciendo referencia, digamos, a Sigmund Baumann con sus tiempos líquidos, hoy nos traéis una reivindicación también. Hoy estamos reivindicativos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues sí, al final, bueno, en Stepin y Barno, pues ya, pues casi desde el principio empezamos a escribir sobre temas de educación, arquitectura. Pero, bueno, ha sido un poco guadiana. Hemos ido escribiendo, desescribiendo, colaborando con gente dentro del mundo de la docencia. Hemos estado en muchas universidades dando talleres, dando conferencias. Y, bueno, pues es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, que contigo mismo siempre hemos estado hablando y que, desde luego, es necesaria como una reflexión. Y entonces, nosotros, desde nuestra perspectiva un poquito más 2.0, pues siempre veíamos que podíamos aportar o que se podían hacer las cosas de una manera diferente. Para nada nunca decimos que el mundo 2.0 es la solución y que las escuelas ya hay que quitarlas y que todo pasa por la red, para nada, sino cómo hacerles convivir de una forma más armónica, ¿no? Y sobre eso hemos escrito un texto bastante largo que se ha ido cogiendo cuerpo. Mucho cuerpo, mucho cuerpo. Sí, se ha convertido en 2 megaposts y entonces, pues bueno, uno lo acabamos de publicar en Stepin y Barno, la primera parte, y la pondremos segunda el parte, enlace. Sí, la segunda parte lo hemos publicado en el blog Escuela de Arquitectura. Este es un blog que les ayudamos nosotros a gestionar, que depende de una universidad de arquitectura y que, bueno, que de vez en cuando publicamos por ahí y al que no lo conozca, Escuela de Arquitectura directamente. Que entre porque se va a encontrar con artículos muy, muy buenos que están publicando profesores y que de alguna forma también de vez en cuando reflexionan sobre esta nueva situación que nos toca y que a todos va precisamente vivir. En esta línea, ¿no? Es un blog que precisamente habla de lo que hablamos en el post, ¿no? Entonces, bueno, yo me he marcado así unas cuantas cosas, como del Homo sapiens a los MOOCs, ¿no? O al Zoom, o al Domestika, no sé, se me ocurrían así muchas cosas, ¿no? Aprendiendo de nuestros antepasados, desde las malas praxis a las buenas praxis. Y luego ya nos adentrábamos en el 2.0, que la COVID nunca más claro nos ha evidenciado su necesidad, ¿no? Y nos ha dejado, llamémosle así, con el trasero al aire, ¿no? Bueno, claro, un poco el post rebobina un poquito hacia nuestros antepasados por rescatar la idea de cooperación, que es algo que más allá de la llegada del COVID, pues en nuestras escuelas, pues bueno, por un lado sí que estaban estos talleres de arquitectura que siempre tienen este espíritu colaborativo y que tiene una forma de enseñar proyectos que es muy interesante y muy particular dentro de la arquitectura. Y que de alguna forma ahora otras disciplinas, ahora en los últimos años otras disciplinas copian o hacen lo mismo y está genial. Y por otro lado siempre vemos que en las escuelas de arquitectura como que se ha como lanzado la idea de arquitecto estrella y desde ahí pues claro, si el alumno ya llega con el ego un poquito arriba, pues el profesor que lo tiene todavía más alto pues se van animando todos y de repente parecen como clones de querer seguir haciendo museos y seguir teniendo como esta cosa de arquitecto por encima de la sociedad. Y claro, esto no es un camino ni medio sensato y lo que tenemos que reivindicar de alguna forma es exactamente lo contrario, ¿no? Como bajar mucho a tierra, bajar incluso el nivel del lenguaje, que siempre todos conocemos, ¿no? Arquitectos que buscan siempre metáforas y un lenguaje muy, muy sofisticado y que de alguna forma lo que hacen es no clarificar el mensaje y parecer que se entienden entre los 3 o 4 elitistas, ¿no? Pues no, pues un poco es ir al revés, ir a dulcificar todo esto y que el arquitecto y arquitecta esté como más a pie de tierra y conecte con la sociedad, que es al final de lo que se trata. Que además, en la otra cara de la moneda, perdón, tengo ahí un lunes. En la otra cara de la moneda está también que no es una enseñanza, digamos, muy sana, ¿no? Porque pues estamos hartos de escuchar competitividad, frustración, baja autoestima, ¿no? En busca de ese ser arquitecto estrella, ¿no? Porque ¿qué pasa? Habrá uno o dos que destaquen en la clase porque, yo qué sé, es el ojito derecho del profesor o lo que sea, o realmente lo haga estupendamente y sea brillante, ¿no? Pero el resto de los mortales somos arquitectos que han estado intentando trabajar y sacar las asignaturas una detrás de otra por aquello de acabar la carrera, ¿no? O intentar aprender, pero de una manera digna. Entonces, todo eso, el otro día, por ejemplo, Pau Martínez Justa, que hicimos también un arquicafé y a quien tuvimos también esta lectura, el otro día, 5 de febrero, es que lo tengo aquí rescatado, saltaba un tuit que ha sido muy interesante, ha sido como muy comentado, que decía, una vez en proyectos no fui a la corrección con 38 plantas, 15 secciones y 7 vistas, sino que fui con 2 rotuladores, un lápiz gordo y expliqué el proyecto a medida que dibujaba. A lo que contestaba Jaume Prat, que una vez en urbanismo él decidió
que en lugar de pensar 10 minutos, trabajar 10 horas, pensaría 10 horas y trabajaría 10 minutos y entregó un vegetal con un rotulador, ¿no? Bueno, eso ha acarreado un montón de comentarios y va en esta línea, ¿no? De esa frustración, de esa competitividad que se trabaja y de cómo le estamos dando la vuelta ahora con el 2.0, ¿no? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esto? Sí, yo creo que además, bueno, muy interesante lo que comentas, ¿no? Y cómo las propias redes sociales, ¿no?, nos dejan este margen de debate. Y también, incluso antes de la llegada tan clara del 2.0, o ahora con el COVID lo que tenemos que hacer, por suerte vemos que en España, en muchas universidades, empezaron a aparecer como los colectivos de arquitectura, ¿no?, como hace 10, 15 años. Y eso pues también es como un antes y un después, porque también cambia radicalmente la figura de ese arquitecto estrella y de repente chavales muy jóvenes que se juntan de esta manera colaborativa para hacer cositas muy necesarias, pero muy pequeñas, Nundo, Zuluag, un montón de colectivos, paisaje transversal, que de repente dicen, ahí va, eso es, que además ahora ya, claro, 10 años después ya son gente que ha cogido muchísimo cuerpo y tienen cosas muy, muy chulas hechas, ¿no? Entonces eso es como que yo creo que abrieron como este caminito para hacer las cosas diferentes y luego el mundo 2.0, pues lógicamente nos abre otras posibilidades. Hablabas de los MOOCs, es decir, hay universidades muy grandes que desde hace muchísimos años lo tienen clarísimo, que vamos a abrir en un montón de contenido de valor bien grabado, bien estructurado, para que muchísima gente diga, ahí va, si esta universidad me está dando todo esto gratis online, ¿qué no me dará cuando vaya yo allá? Más allá del papelote que mucha gente quiere de Harvard o de lo que sea, ¿no? Pero si ya gratis me están dando todo esto y es online. Y desde ahí se puede cambiar muchísimo la forma de explicar, no solo arquitectura, sino cualquier otra asignatura. Porque ¿qué sentido tiene que ahora llegue yo aquí y meta ahí un rollo teórico, bla, 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 en el que prácticamente no va a haber colaboración ni participación del alumnado? No tiene mucho sentido. Es muchísimo mejor que los profesores aprendan a grabarse bien, que aprendan a tener el material bien explicado online, que no es tan fácil como parece, pero lo tengan, y lo que no sepan hacer, que deriven a otros sitios donde ya está, porque en la propia red hay muchísimo contenido, muchísimos vídeos de YouTube, muchísimo material accesible, donde tú puedes decir al alumno, tú, vete a ver este vídeo, tú vete a ver este otro vídeo, yo te grabo además este, y con todo lo que tú ya has visto, ahora venimos a clase y hacemos un debate que nos morimos todos de gusto, pero ese es el camino, y no estar aquí soltando rollos y rollos y rollos. Eso es, creo que es en la segunda parte de este artículo, en el que se publica en Escuela de Arquitectura, que ya se adentra un poco más en la propia educación expandida y se habla del profesor como catalizador, ¿no? Ahí sacáis una reflexión de Miguel Ángel Díaz Camacho que hacía en el blog de Fundación Arquia, en el que decía que el alumnado conectado esté para aprender y para conocer, ¿no? Pero que en el aula es cuando está en busca de esa motivación para explorar, ¿no? Y para seguir pensando, ¿no? Y para reflexionar conjuntamente y lo que dices, ¿no? Para tirarse a la piscina, ¿no? Entonces, sí, eso es. Profesor como persona de confianza, ¿no? Eso me ha gustado también. Claro. O sea, es no como el enemigo al que, oh, Dios mío, tengo que seducir para que me ponga un 5, sino que como aprovechar esa persona, ¿no? Como para ir tirando e ir aprendiendo de una, o sea, dentro de un halo de confianza, ¿no? De esa esfera de confianza. Claro, y eso cambia diametralmente esta figura del profesor que se pone en el atril y yo estoy aquí y vosotros estáis abajo, a un profesor que sin perder su autoridad, pero evitando el autoritarismo, de repente entra en un tú a tú, porque se atreve a entrar en un tú a tú con el alumnado y lo puede hacer tanto físico como también online, porque estamos hablando de, claro, llegamos a clase y entonces se produce el debate, por supuesto que sí, pero cada vez tenemos más facilidad también, incluso en un entorno online, de facilitar también esos debates. Es cierto que esta cosa del pasillo físico, que es mucho más importante que lo que pasa en el propio aula, ojalá nunca se vuelva a perder, ojalá no se pierda. Pero mientras esta nueva situación del COVID muchas veces a mucha gente le impide poder ir físicamente al sitio, pues bueno, en el entorno online, si se hacen bien las cosas, se pueden posibilitar muchísimas opciones y la enseñanza puede ser buenísima. También aquí pueden entrar otras cosas, como que hasta ahora, si alguien me quería contratar a mí para dar una clase en Londres, pues tenía que ir allá y a partir de repente va a ser mucho más normal que podamos coger profesores de aquí y de allá y decir, bueno, pues es que estamos todos mezclados, cada uno desde su casa, haciendo un directo o haciendo un trabajo estructurado, vía Zoom o como queramos hacerlo, y de repente las posibilidades son infinitas. Y todo esto está ahí, y está ahí para todos. Y el que se ponga las pilas, pues dará un paso adelante, y el que quiera que todo vuelva a ser como antes, pues estará bastante perdido. Bastante perdido, sí. En definitiva, y esto es como recogido, ¿no? Que va de aprender, de enseñar a aprender a los alumnos, ¿no? Y pero que ¿cómo se enseña a aprender? Pues todo esto lo podemos ir
leyendo, porque habéis metido un montón de referencias, como siempre hacéis, a aquí y allá, y a gente que de verdad creéis que lo está haciendo bien y va en esta línea. Entonces, bueno, ahí tenemos como para, como decís al principio, coger una buena taza de café y leer, ¿no?, todas esos, todas esas referencias que aportáis. Pues sí, con tranquilidad. El que quiera echar un ojo en cruzado, que será la mayoría, pues ahí va a tener también unos buenos textos y unas buenas citas. El que se quiera meter más en la harina, pues oye, que se lo tome con tranquilidad, porque son dos posts que realmente hemos volcado casi todo lo que nos parece muy importante a día de hoy. Y luego también un poco, pues también intentando predicar con el ejemplo dentro de nuestras pequeñas posibilidades, porque al final, evidentemente, este Pinibarno, comparado con cualquier universidad, es una cosa ínfima, pero aún así llevamos 8 años haciendo cursos online. Bueno, que la mayoría has estado tú ahí con nosotros al pie del cañón, y siempre hemos provocado esa interacción, no desde marzo, que la hemos multiplicado, hemos estado con esta cosa, ¿no? Tú lo eso estaría bien hacer una reflexión, que sí que la COVID nos ha puesto en manifiesto esto, pero que nosotros lo hemos palpado en nuestras propias carnes, ¿no? O sea, que los debates, y bueno, y últimamente, en las últimas ediciones, ¿no?, cómo reivindican ese Zoom comunitario en el que hablamos, reflexionamos y tal, en abierto, es lo que más valoran los alumnos y las alumnas, ¿no? O sea, ya más allá del propio material que se les facilita. Y en esta línea, bueno, pues también ya lo soltamos, que este año tenemos buenas novedades en este sentido. Va a haber muchos más cursos y va a haber muchas más cosas interesantes con gente además súper potente, o sea que va a estar muy bien. Viene la cosa cargadita y, como decimos, si ya en estos 8 años hemos sido capaces de poco a poco tener muchos alumnos, tanto los cursos de identidad digital como los de productividad, seguiremos haciendo este tipo de cursos, pero ahora, como bien dice Usua, va a aparecer un nuevo curso, un curso muy potente, que prontito empezaremos a soltar perlas para que el que quiera se pueda animar. Y es una forma de transmitir lo que nosotros sabemos en un entorno distendido, que podamos aprender a la vez que nos divertimos, que las cosas se puedan hacer a un ritmo sosegado, tranquilo, que podamos aprovechar todo el potencial de la red y que sobre todo potenciemos esta interacción, porque al final cuando más vibramos es cuando algo nos entusiasma, cuando algo nos apasiona, y además hay mucha gente que está en la misma línea y podemos conversar con ellos. Con lo cual, bueno, el artículo va por esta línea. Por suerte estamos empezando a colaborar con un par de universidades que también nos dejan enredar esos espacios en este sentido. Pronto también hablaremos de otra cosa muy gorda que viene por ahí, pero que todavía no puedo hablar nada. Madre mía, no avances tanto, que esto es una bomba. De hecho, deberías ya echarme de aquí un suelo, no sé qué me Fuera, Lorenzo, nos vemos el lunes que viene, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Lo dejamos aquí entonces? ¿Te parece? Así es. Pondremos todos los enlaces a tanto a la primera parte, que lo tenemos en el blog de este Pinibarno ya disponible, y a la segunda parte, que ya está también en Escuela de Arquitectura, en el blog de Escuela de Arquitectura. Así que con esto y un bizcocho hasta el lunes a las 11. Perfecto, pues nada. Un besito, un saludo. Chao, chao. Gracias, Lorenzo.